Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Permitir el acceso pleno de todos los menores al sistema educativo nacional es, además de un imperativo moral, un imperativo legal. Todas las niñas, que todos los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación sin importar su condición migratoria y sin importar la documentación con la que cuenten. Resulta necesario realizar acciones de carácter urgente que coadyuven a combatir las diversas problemáticas que se presentan al momento en que niños y jóvenes retornen al país forzada o voluntariamente, y al mismo tiempo garantizar el acceso y permanencia a los servicios educativos de este sector tan vulnerable de la población en igualdad de circunstancias. Que el próximo ciclo escolar se cuente y se ponga en operación una nueva norma de control escolar, más breve, más ágil, que sea de fácil aplicación y que reduzca la carga administrativa en las escuelas a fin de favorecer más horas de enseñanza-aprendizaje en amparo de las niñas, niños y jóvenes. Nos proponemos pasar de 32 normas escolares actuales a publicar 4 normas generales con sus respectivos lineamientos específicos. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con diversas autoridades responsables de la política migratoria en el país, y por eso nos acompañan funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEP lanzó una campaña de difusión con la distribución de 200.000 carteles, pidiendo que fueran colocados en cada una de las escuelas de educación básica de los 18 estados con mayor registro de afluencia y quejas por parte de la población migrante. No podemos permitir que ningún joven quede excluido al no poder ingresar al sistema educativo nacional, puesto que sería muy lamentable perder una mente joven por trabas burocráticas, por trabas anacrónicas. Tenemos que trabajar para modernizar nuestro sistema educativo nacional. Nuestra obligación es facilitar, sin importar el origen, que todos los jóvenes tengan acceso a un servicio educativo. Por lo anterior, el señor secretario de Educación Pública, Emilio Choifet Chemor, nos ha instruido revisar aquellos requisitos que se han convertido en un obstáculo para el ingreso de los jóvenes a los servicios educativos, particularmente en la educación media superior, como es el apostille o la traducción por perito. Estamos trabajando para modernizar no solo las normas, sino también los procesos. Pretendemos que en los próximos 2 años quede automatizada la mayoría de nuestros procedimientos. Entendemos y creemos en el valor de las nuevas tecnologías que nos pueden dar una gran opción para ofrecer mejores servicios a la población. Abriremos ventanillas virtuales para los principales trámites y promoveremos el empleo de documentos académicos electrónicos que son más seguros y que no dañan el medio ambiente.